Buenas, buenas. El lunes empezamos la semana y esta semana, cambia de música, por favor, Luis. Esta semana ha sido... Arranca emocionante. Patada, puñete y chichón. Ha sido así. Picante, picante esta semana. Y es lunes. ¿Qué va a pasar martes, miércoles, jueves? No sabemos. Pero empezó el lunes. Muy conflictivo. Pasaron muchas cosas, pero... A ver, dame, Andrés, lo primero. Pues compañeros, este fin de semana, por no decir ayer domingo, hubo un fuerte enfrentamiento entre la Fucsia, el hijo de la Fucsia y el actor Víctor Arauz. ¿Quieres ver qué pasó? Tengamos un cachito de lo que pasó con Víctor Arauz. Lárgate, mejor. ¿Qué? Ven acá. Bueno, ahí es, a ver, esto fue en un restaurante en vía frente de Vía Club, ¿no? Donde se han abierto varios restaurantes. Sí. Y un enfrentamiento entre ellos, ¿no? Acuérdate que la tuvimos acá, qué lindo hubiera sido tener ese video donde dice ella que algún día se lo encontrará. Bueno, lo encontró, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más tienes, mi querida Vicky? Bueno, también circuló en esta semana un video de Douglas Bastidas donde se lo veía ebrio en un vehículo conduciendo. ¿Qué pasó? Dicen que sí, dicen que no. Es, no es. Veamos. ¿Hay un poquito? Mano. Bájese el vehículo, yo, por favor, tenga la bondad, colabore. Mano, yo les hago el pago. ¿Cómo me puedo hacer eso a mí? Usted mismo, usted es... Solo quiero irme a dormir, no sean así. Definitivamente, está con sus traguitos encima, ¿no? Dicen que no es de ahora. O sea, no es de ahora que toma, no. Sino, no es de ahora el video. A ver, cuéntame. Sí, no sé, me dicen por ahí que... Es más, salió el mismo Douglas aclarando el tema, indicando pues que esto no sería ni de esta semana ni de la semana pasada. Esto ya tendría tiempito. Claro. Y no es con un miembro de la ATM, sino con un miembro de la CTE. Significa que esto ha sido más o menos vía la costa. Pero el video yo lo vi completo. Realmente él está mal. Se pegó unos tragos, ¿no? No es que se pasó la roja, que chocó, que no. Sino simplemente, menos es que el problema mal. Es cuando tomas o tienes, pierdes más o menos el 50 o al 60% de la capacidad motriz que tienes en visión, reflejos, etcétera, etcétera. Por eso dice, no manejes cuando estás tomado. Normalmente eso es lo que toda persona debería hacer. Está bien, o sea, quieres tomarte tus tragos, pégatelos. Pero nadie no te manejes. Dice que no, pero no conduzcas. Así es. Gracias a Dios, si ha sido así, la sacó barata. Bueno, dice que ha tenido hace un año, ¿no? Claro, año y medio. Bueno, te meten preso. Mira, yo tenía una experiencia que más adelante le voy a contar porque yo estaba mareado y ya les voy a decir qué me pasó. Entonces, hay una serie... Toda Argentina está convulsionada porque su ídolo, que ya lo enterraron, que es Armando Maradona, ahora sale de que no se murió, sino lo mataron. O sea, yo dije que lo mataron, que pistola, machete, puñete, patada. No, ¿lo mataron? O sea, dicen que lo mataron. A ver, ¿tienes un pedacito de eso? Por favor, a ver, Luigi, dámelo. Luque está siendo investigado por homicidio culposo luego de que tres hijas de Maradona declararan irregularidades en el tratamiento domiciliario de su padre. El propio Luque salió poco después. Ahora, no tiene que ser que un balazo lo ahorcaron, no. Hay lo que se llama homicidio culposo. Y eso lo vamos a ver en el transcurso. Más o menos, pero, como lo que pasó con Michael Jackson, ¿verdad? Más o menos se decía eso, que tampoco, al parecer sería el médico quien tendría parte de la culpa por la suministración de medicinas o fármacos que él no podía recibir. Mira, ahí vamos a hablar, porque si no se me está la lengua, Violita. Vamos, Andrés. Pues compañero, déjeme decirle que el día de ayer Víctor Arauz tuvo un fuerte enfrentamiento. Sí, señores. Un fuerte enfrentamiento entre... ¿Entre? La Fucsia y el hijo de la Fucsia. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Dónde se encontraron? Vamos a ver un pequeño... Bueno, ya el video, la nota. ¿Qué pasó con Víctor Arauz y la Fucsia? Lárgate, mejor. ¿Qué? Ven acá.
lárgate, mejor. ¿Qué? Tómame. Ven acá. Lárgate, ¿qué pasa? El comentario es el siguiente, y yo como director del programa lo voy a decir, de que yo jamás, nunca estaré de acuerdo con la violencia. Eso no pasa, no está en mis libros, y no voy a estar de acuerdo con la violencia, ¿no? No ha sido una pelea así de uno a uno, de dos a dos, no ha sido, pero porque no ha sido, pues no se dieron las cosas, ¿no? Yo hablé el día de hoy con la Fucsia, y la Fucsia me supo contar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, y yo les voy a contar qué es lo que me contó la Fucsia. Esa es la parte de la Fucsia, ¿no? Y acá tenemos que ser, aparte de dar las notas, ser objetivos. Claro, porque usted tiene la parte de la Fucsia y yo tengo la parte de un amigo que estuvo en el local, que vio lo que pasó entre Víctor Araujo y la Fucsia. Vamos a escuchar la versión de la Fucsia. Ok, vamos a escuchar lo que me contó a mí la Fucsia, ¿no? Yo estoy tratando. Tenemos la llamada. ¿Qué pasó? No. En 10 minutos. Ay, oh. Bueno, lamentablemente está en 10 minutos y bueno. A ver, ella me supo decir, la llamé en la mañana, llegando a mediodía, y me dice de que Héctor, me dice, sucedió lo que yo había vaticinado ese día en tu programa. Entro y lo primero que veo es al señor con dos, tres personas en una mesa. Entonces nos sentamos, estaba yo, mi hijo, estaba su esposo, y alguien más estaba, no me acuerdo de los otros, ¿no? Pero era eso. Entonces me cuenta de que ella lo ve, y ella se acerca ahí en esa mesa. Congélame, por favor, Luigi. Ahí quédate. Eso. Se acerca a ella esa mesa donde está, efectivamente, está Arauz, están y dos personas más, ¿no? Se acerca a ella y ella lo increpa. Increpar, a ver, le dice, ¿no? Le reclama y le dice, a ver, acá estoy yo, pues. Ahora dime todo lo que tenías que decirme, que dijiste esto, ahora dímelo en mi cara. Aquí estoy presente, da. Entonces Víctor Arauz la queda mirando y le dice, ¿sabes qué? No voy a hablar contigo, no sé cuánto, ta. Entonces ella le sigue diciendo, me imagino, ah, eres muy machista. Me lo estoy imaginando. Claro, si a ti te dicen algo, tú vas y le dices, pues que creo que estuvo, a ver, fue lo correcto hasta ahí. Que vaya y le diga, reclame, a ver, tú dijiste esto, no, yo no dije de esto, yo dije así, asado, no, yo jamás, no sé. Pero fue y le increpó, eso se llama increpó, lo increpa, no, lo encara, ¿no? Y entonces él le dice de que, por favor, que vaya a su mesa, ¿no? Que él no quería problema, me imagino. Entiendo. Ella se regresa a su mesa y sigue conversando, y ya las años ya me dice ella, yo ya no pude comer, hasta nerviosa estaba por lo que el ambiente se puso tenso. Es raro. Imagínate, pues tienes al frente a un tipo que supuestamente ella habló mal. Correcto. Claro. Entonces, dice que llega un momento, ella me lo contó, de que él empezó a hacerle caritas y a burlarse nuevamente de ella. Eso me contó ella. Entonces ya el hijo, ¿no? ¿Está ahí ella? Sí, a ver. Hola, Fucsia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida? A ver, estamos en el programa y te estaba llamando, pero bueno, estás. Queremos escuchar todo lo que me contaste de tu boca, tu versión. ¿Puedes contármelo, por favor? Bueno, a ver, te cuento. Yo estaba en casa con mi hijo, mi hija, mi esposo. Fuimos a comer por La Joya, cerca de mi casa. Y bueno, me encontré con el señor Víctor Arauz, me lo encontré, me le acerqué, porque en el mismo restaurante íbamos, bueno, él ya estaba comiendo, me le acerqué y le dije, a ver, aquí me tienes, búrlate de mí, búrlate de la enfermedad del cáncer, me tienes aquí de frente, estamos frente a frente, ahora sí dime lo que quieras. Lo encaré, nunca lo insulté. Lo encaré, le dije, para que, a ver si lo que él decía, para ver qué me decía. Ay, mira, estás loca, ándate para allá, ándate. Bueno, me fui, me senté en un lugar que me querían poner al lado de él y dije que no. Me senté
Y el señor se reía y se reía y me hacía mofa y se reía y se reía. Y ahí sí, yo grité, lárgate, porque se paró. Pero haciéndome mofa todo el rato. Lárgate, comencé a gritar, sí. Lárgate, que me amargas la comida. Y bueno, el señor comenzó a reírse y ahí me paré cuando él se iba. ¿Qué hice? Seguirlo. Lo seguí. ¿Qué hice? No lo toqué. Le eché agua, no voy a mentir, le eché agua, porque me hizo mofa. Atrás venía mi hijo, y cuando yo iba caminando atrás de él, viene mi hijo y le pega, porque mi hijo sí ya estaba con coraje. En el colegio a mi hijo le hacen bullying, diciéndole, ah, la verde, ah, tu madre, que no sé qué, en el Zoom, siempre lo molestan a mi hijo. Entonces mi hijo estaba viendo cómo este hombre se me burlaba y se me reía y me hacía mofa. Obvio, reaccionó. Yo ¿Qué caminé. Edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? 16 años. Entonces, como todo hijo, ve que a la madre ya le faltaron el respeto burlándose de la enfermedad, que mi hijo lloró por la enfermedad que tuve, y ahora que me venga a hacer mofa este señor, riéndose porque yo sí le hablaba, sí gritaba y le decía que te burlaste de mi enfermedad, cosas así. Entonces el señor burlándose, riéndose, haciéndome mofa, que Fucsia, un video lo grabo que está que Fucsia. Se ríe. Fucsia. Andrés Villalba te saluda. Una consulta, tú dices que tu hijo ha sido víctima del colegio, pero ¿no crees tú que la hija de Víctor Arauz también ha sido víctima cuando tú diste a entender en redes sociales que Víctor Arauz era gay? ¿Tú no crees que esto afectó a una niña también menor de edad? ¿No crees que era tachada por sus amiguitos tener un papá gay? Ya, cuando yo le dije que era gay, yo lo único que le dije es que ese papel te sale bien, nada más. Yo nunca le dije, oye, tú eres gay, ¿qué tal? No. Y no vas a comparar una enfermedad con eso de ahí. Ahora, si tú hubiese estado en el lugar donde yo estaba y mi hijo viendo todo eso, obvio, cualquier hijo va a reaccionar y le va a pegar a este malcriado, zángano, atrevido. Coge y le pega a un niño de 16 años. Ojo, y cuando el chico este se va, porque se va corriendo, mi hijo lo coge la camisa para que la moto no lo coja. Mi hijo lo coge la camisa y lo jala para adelante, salvándole la vida. Y ahí fue que le pegó. Porque es un malcriado altanero. Y este hombre, Fucsia, a todo el mundo le hace esta falta de respeto. Conmigo se metió mal. Yo no lo toqué. Para nada. Fucsia, los videos están ahí. Te quiero hacer una pregunta. Vicky Villa te saluda. Fucsia, ¿tú no crees que todo este tema se hubiera arreglado y no hubiera llegado a estas instancias si de pronto tú lo llamabas de manera personal a Víctor Arauz, aclaraban el tema y ya se hubiera solucionado de esta manera y no hubieras tenido que hacer un en vivo donde tú decías que estabas molesta, incómoda porque se burlaron de ti, se burlaron de tu enfermedad, y eso ha acarreado y esa bola de nieve está creciendo tanto que ha llegado ya prácticamente a involucrar a tu familia? Y gracias a Dios el problema no llegó a mayores, pero podía haber llegado a mayores por la situación y la ubicación donde se desarrolló ayer el evento. No, mi vida, ¿por qué? Porque el señor fue el que hizo todo esto. Él se burla de todo el mundo y siempre hay que darle su alto. Entonces, este señor, yo no he metido a mi familia. Mi hijo vino, no sé si tú tengas hijos, el rato que tú tengas hijos y ven que se están metiendo con tu madre, tú vas a coger y le vas a hacer lo que sea porque está que se burla de tu mamá. Entonces este señor ya me vio la cara dos veces. Oye, Fucsia. Y hay personas que dicen que sí, que se ha metido toda mi familia. Toda esa gente que estaba ahí era de Víctor Arauz. Yo solamente estaba con mi hijo, porque yo caminé y ahí se ve clarito que mi hijo está atrás mío. Fucsia. Mi esposo está cuidando a mis dos hijas. Nada de pandillerismo, ni vandalismo, no, nada. Fucsia, tú me quieres, Fucsia, escúchame. Tú me quieres decir que tu hijo, de ser un agresor, ahora tú me quieres decir que le salvó la vida a Víctor Arauz, como tú acabas de decir. Es un héroe. Para el país, tu hijo es un héroe porque le salvó la vida. No, yo te estoy diciendo que él lo cogió y lo jaló para hacia adelante. Acabaste de decir que le salvó la vida.
Ya, pero es que se vio así, porque si hubiese sido, o sea, si hubiera sido una persona mala, como estaba igual dándole, si le pegó dos puñetes, creo que le dio, entonces hubiese sido otra persona mala, lo tiraba, imagínate. Mi hijo lo que hizo fue ponerlo adelante, porque él comenzó a correr, nadie le iba a hacer nada. Yo lo que estaba haciendo es acercármele para decirle, pero ¿por qué te burlas de mí? Y él lo que hizo fue correr hacia la autopista, o sea, él fue el que corrió, mi hijo fue el que lo jaló y lo puso para adelante, y ahí fue que le pegó, porque es obvio, reaccionó mi hijo así porque ya mucho lo molesta, me molestó ahí riéndose, burlándose de mí. A ver, Fucsia, Héctor Cáceres te habla. Si bien es cierto, pasó todo esto todo pasó al día de ayer, como programa y como persona, nosotros jamás vamos a estar de acuerdo a la violencia, ¿no? Yo entiendo lo de tu hijo, puedo entenderlo, porque se metió contigo, habló con, según lo que dices tú, ¿no? Y habló de ti, hizo mofa de ti, etcétera, según tú. Entonces, el hijo, no, porque no es, no, o sea, las cámaras están. Si usted no sabe, no puede hablar. Usted, las cámaras están ahí y ahí se veía cómo él me hacía mofa. Ya, no es que eso no, eso ya. No lo, Fucsia, eso no lo podemos, no lo podemos ver. Quiero decirte una cosa, nosotros somos imparciales en este momento. Lo que sí te sé decir es que la violencia no puede ser sustituto a la razón. Nada más. Es lo único que te iba a decir. Ahora, de que pasó o sucedió, yo creo que... Por supuesto. ¿Sabes qué? Lo bueno es que tú no le pegaste. Eso es lo que yo digo. No, tú no. Tú no lo tocaste. Fue la reacción de tu hijo. A ver, tendríamos que entrevistar a tu hijo para saber por qué hizo eso. Un hijo enojado que le hacen bullying en el colegio por la culpa. Mire, cuando no sé si bueno, si usted tenga madre, ha de tener madre, y a usted que se le esté burlando su mamá y apareció una enfermedad que mi hijo lloró, usted no le va a hacer nada. No me Fucsia, una pregunta. ¿Estás preparada, Fucsia? Fucsia, ¿estás preparada por si acaso Víctor Arauz te ponga una denuncia? Ah, bueno, ¿qué me puede denunciar? Yo no lo toqué, mi hijo es menor de edad. Pero el tú sabes que tu niño puede ser denunciado por un juez de la niñez y la adolescencia. ¿Tienes claro el tema legalmente? No, yo estoy preparada porque el señor desde hace tiempo me hizo bullying, claro. Me dijo un poco de cosas. Literalmente, para la gente que nos está viendo ahora, la Fucsia ignora el tema legalmente, que un menor de edad también puede ser sentenciado, obviamente bajo diferentes argumentos. Ya, no estoy diciendo que sentenciado. No estoy diciendo que estoy ignorando, amigo. Escuche bien, no estoy diciendo que estoy ignorando. Estoy preparada porque yo también tengo esos videos que él me dice que valgo harta, ve, ya sabemos lo que vamos a la palabra, qué fuerte, encaje. O sea, él ya de hace tiempo me está faltando mucho el respeto. Y este señor siempre hace lo mismo, pero no hay nadie quien le dé un plate quieto y le diga, alto, hasta aquí. Ok, Fucsia, yo realmente... tengo ya, si es que pasa algo, vamos a ver qué pasa, pero igual a ver qué pasa, A ver, yo te agradezco realmente, Fucsia, de que nos hayas atendido. Tú ya me dijiste que te han llamado de todos lados, pero tú por una deferencia estás atendiéndonos a nosotros. Yo te agradezco realmente, créeme que no me gustaría a mí tampoco estar en tus zapatos o pasar si a mi hija le hicieran algo o le dicen de su papá o algo por el estilo. Sí. Pero yo creo también, porque ya ha pasado también, porque a mi hija la también fue víctima de bullying cuando sus amiguitas le decían, tu papá, que sí, que tu papá. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Cada uno maneja sus cosas de la manera en que puede. Yo te agradezco, nada más te agradezco y bastante, créeme, de la deferencia que has tenido con nosotros. Así que ojalá que no llegue a mayores, ojalá que lleguen a hablar, ojalá, porque al final... no se ha llegado a más, simplemente una correteadera y casi felizmente, como dices tú, que lo salvo. Dime, una cosa. Te escucho. Es que yo me la acerqué y yo le dije, a ver, búrlateme, a ver ahorita, si no, es de caballero que él hubiera dicho, ¿sabes qué, Zuli? Ya, mira, yo lo hago por televisión, yo lo hago, ¿sabes qué? Discúlpame si lo hice. Y yo me quedaba tranquila, pero él no. Yeah. Lo que pasa es que, mira, cuando él estaba riéndose y todo eso, él hacía como
que ah, está chola, que no, así, así, porque el man me tiene así como una chola, pero bueno, igual no me interesa. Yo lo que te digo sí es que si él hubiese sido un caballero, ¿sabes qué, Zuli? ¿Sabes qué, Fucsia? Mira, mira, es mi trabajo, y yo lo hubiese entendido, ya está bien mío, pero no. Él comenzó con la mofa y bueno, ya te digo, los corajes, yo no lo toqué, mi hijo se puso, se enojó y bueno, así pasaron las cosas. Ok, te agradezco una vez más, gracias a la deferencia de este programa de Faranduleros. Te agradezco y nos vamos a seguir llamando para a ver qué va a pasar con todo esto. Un beso, chao. En el transcurso de la semana, cómo se desarrollará. Ella ha sido bien clara en lo que ha hecho tampoco. A ver, la agresora no ha sido ella. Ok, la agresora no ha sido ella. Si ha sido el muchacho que se sintió mal, nuevamente vuelvo y repito, por si acaso, los atacados. Que ya van a saltar ya. Ella no fue la que lo agredió. Fue el hijo. Muy mal hecho también. Muy mal hecho que por este tipo de cosas, según lo que nos cuenta y nos dice la Fucsia, que la está mortificando. Nada te puede llevar a la violencia física. Ahora, a mí me da pena escuchar las declaraciones de la Fucsia y le digo a título personal a Andrés Villalba, y si alguna denuncia no tengo ningún problema, pueden visitar a mi abogado, el abogado Mario Ruales, pero sí es vergonzoso escuchar a una persona decir que el hijo le salvó la vida a Víctor Arauz cuando el hijo le está cayendo a golpes y Víctor corre, o sea, le jala la camiseta, o sea, de ser un agresor, ahora, wow. Pero no lo veas de esa manera. O sea, es que no. No lo veas de esa manera. Lo que ha podido hacer es empujarlo también. Sí, pero ahí ya es otra cosa. Hubiera sido peor. Por eso digo. ¿No? Entonces, no magnifiquemos las cosas. Yo creo que jamás debió llegar el golpe. Jamás. Es que no, ahora, ella dice de una manera pacífica. Pero si llega local y le hace relajo, ¿cómo va a haber manera pacífica? Yo tengo la versión de un amigo, les voy a hacer un cuento. Tengo la versión de un amigo mío que estuvo en el local. Estuvo en el momento preciso que llega la Fucsia. Víctor está comiendo con sus amigos y la Fucsia se acerca y le reclama. Es verdad lo que dice ella. Yo me acerqué y le dije, ahora sí, dime todo lo que me tienes que decir en mi cara. Víctor le dijo, sabes que yo no quiero hablar, no moleste, mejor tranquila. Y ella se fue molesta, se fue a su mesa. Chévere. Víctor seguía comiendo con sus amigos y como vio que llegó la Fucsia, me cuenta la persona esta, dice, mira, ellos pidieron la comida para llevar y se iban porque prefirieron evitar todo tipo de problemas. Entonces, a lo que ya se va Víctor y le dan la comida para llevar, es que la Fucsia comienza a gritar del restaurante hacia Víctor y sale a seguirlo para decir todo lo que pasó. Obviamente, es verdad lo que dice ella. Yo lo seguí, la Fucsia lo siguió, le comenzó a gritar cosas y de un lado sorprendente y por la espalda aparece el hijo a darle golpes a Víctor Arauz. Ahora, también lo dice ella, pasaba una moto, entonces Víctor, recordemos que le dan puñetes y en los videos que se ve, le da algunos puñetes en la cabeza, uno se queda mareado. Imagínense que la moto se llevaba a Víctor Arauz. O el bus a su compañero. Obviamente. Pero a ver, esas son las de, esos se llaman desgracias. Nadie lo buscó, nadie quiso eso. ¿O tú crees que en algún momento la Fucsia hubiera querido que lo atropelle? No, nada. Ella dice, mi hijo tenía bullying, mi hijo tenía esto, tenía lo otro. Obvio, Víctor Arauz también tiene una familia. Ojo, yo no estoy ni en contra de Víctor, ni a favor de Víctor, ni en contra de la Fucsia. Pero seamos realistas, Víctor tiene una hija que también sus amiguitos le dicen tu papá es gay. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué pedimos respeto si no lo damos? ¿Por qué no somos conscientes de decir, sabes qué? Fucsia, yo quiero hablar contigo, Víctor hacia Fucsia y la Fucsia, Víctor, yo quiero hablar contigo. Reunámonos como personas adultas, como personas que somos trabajadoras, somos del medio. Siempre nos vamos a encontrar en cualquier lugar. Siempre nos vamos a ver. Tú dices, no lo voy a ver nunca. Mentira, Guayaquil es chiquito, el Ecuador es chiquito y en cualquier lugar te vas a encontrar. Bueno, pido palabra. Yo creo que este tema se fue más allá del nivel que tenía que haber llegado, porque ninguno de los dos, lamentablemente, para mi concepto, supo manejar la inteligencia en esta situación. Si la Fucsia se sintió atacada, dolida, y veía que estaba llegando más allá, incluso con el tema familiar, me meto el orgullo donde tenga que metérmelo. Señor Arauz, necesito conversar con usted. Yo creo que se le pasó la mano. Y yo creo que Arauz le hubiera levantado el teléfono y le hubiera dicho, bueno, a ver, ¿sabes conversemos? Que sí, conversemos. Pero las cosas hubieran quedado ahí. Lamentablemente, este hecho que ocurrió ayer ya lo veíamos venir porque la misma Fucsia lo dijo. Donde yo me la encuentre, ¿qué podía pasar? Ahora, también hay que ver de qué manera ella se acercó a la mesa de Víctor Arauz. Ahora decía, porque no es lo mismo decir, Pez, aquí estoy, yo creo que usted algo dijo de mí, dígamelo de frente, a que yo vaya y le diga, Pez, ya, pues aquí estoy de frente, dímelo, Son formas son acciones que generan reacciones. Entonces,
al uno le faltó un poquito ser más caballero y a la otra le faltó un poquito ser más inteligente para manejar la situación. Y ahora, obviamente, el chico, como adolescente que es, reacciona defendiendo a su mamá. No le puedes pedir otra cosa, ¿no? Perdón, nos vamos a un corte. Sus hormonas están alborotadas. Nos vamos a un corte y vamos a seguir hablando de esto, ¿ya? Nos vamos a un corte, Luis. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Eric Trujillo, bienvenidos a Digital Noticias. Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar. Tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online. Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone. Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Digital Noticias, un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, regresamos a este tema que realmente ha dado mucho que hablar este domingo, porque esto fue ayer. Esto no tiene color de hormiga, tiene color fucsia. Y recién comienza. Así es. Vamos a ver qué hice al otro lado, ¿no? Felizmente no pasó mayores. Yo lo que sí sé decir, una vez más, la violencia no viene con mi forma de ser. Y creo que con ninguno de los dos. Y la violencia tampoco viene con Rosa. Oiga, pero ustedes se imaginan si ahora aparecen los hermanos o los familiares de Erika Vélez y vayan a pegarle al marido de la fucsia por burlarse y hacerle el ridículo a Erika Vélez en redes sociales. Ya, a ver, yo te voy a decir, y rápido, y creo que ahí terminamos el asunto. Yo creo que debemos de tener, ¿no?, cierto grado de tolerancia los que estamos metidos en el medio. En el medio, ¿no? Miren al señor Santiago Castro, ¿no? Me encanta, y que me dice, no sé cuánto, yo le digo, él me dice, pero hasta ahí no creo que deba pasar, ¿no? Ni tanto de parte de él ni de parte mía, ¿no? Y él es más mordaz cuando hace sus comentarios hacia mí, hacia cualquiera, ¿no? Pero esa es la forma de ser de él, la mía no es así. Entonces, yo creo que nos falta un poco más entender en lo que estamos, ¿no? En el medio en que vivimos. Somos tan pocos, además, de que debería haber cierta tolerancia. Y como dices tú, alguna llamada telefónica, yo no creo que Arauz le vaya a decir, no, yo no quiero hablar contigo. No creo, ¿no? Y ponerse de acuerdo y decir, bueno, ya, ok, ella se reía o se ríe de a veces de lo que la mofan y toda la vaina, porque quiéralo o no, este tipo de cosas en algún momento a ella le han ayudado a su carrera. ¿Okay? Él es un personaje. Sí, es un personaje. Y con lo que dices tú de que la hijita de él, bueno, él hace un personaje también que es gay, ¿no? Entonces yo me imagino eso. Yo, mi hija, la fastidiaban, le hacían bullying en el colegio, ¿no? La mamá la tuvo que sacar. Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, creo que le damos la vuelta a la página. Ojalá que en algún momento se logren reunir tanto la fucsia como Arauz, y para que llegue a un entendimiento, ¿no? Le no sé, somos una ñañitos, cena. No creo. Le pagamos una cena para comer. No, yo solo un café, no una creo, cena no. Yo no creo, pero bueno. Oye, ahí ha habido tanta pelea en la farándula y se ha arreglado, ¿no? Sí. No se ha llegado a otro color. Pero vamos a hablar de Douglas Bastidas. Ay, don Douglas. Don Douglas se lo vio borracho conduciendo. ¿Qué pasó? Veamos lo que ocurrió con Douglas Bastidas. He cantado.
o de loco, ustedes lo saben. No, no, no se hace. Pana. Hermano, bájese el vehículo, por favor, tenga la bondad, colabore. Pana, yo les hago el estado. ¿Cómo me puede hacer eso a mí? Usted mismo, usted es... Solo quiero irme a dormir, no sean así. Tiene que hacerse bien mal la gente, en serio. Yeah. Solo quiero irme a dormir. Les ha colectado siempre, les ha cantado a su lugar. Bájese el vehículo, caballero, tenga la bondad, por favor. No, no me gusta. Yo les he cantado. Tú no me acuerdes. Van, apoyen. Apoyen. Oye, ¿en serio me vas a cagar así? ¿Cómo? Me vas a dañar así. Yo no he hecho nada. Yo no le estoy dañando a nadie, caballero. Yo estoy haciendo un procedimiento legal, caballero. Yo creo que se me está. Hola, soy la representante de Biblia. ¿Cómo está? Muy buenas. A ver, cuénteme, ¿qué lo puedo ayudar? Disculpe, salimos de un show, ¿qué pasó? A mí no me puede ayudar nada, mi estimado, ¿cómo está? El caballero está ingerido, licor, permiso, que lo estoy grabando ya que el señor está haciendo llamadas. Por favor, amigo, por favor. Trate de cuidar también. Yo sé que usted cuida su integridad, pero... No, a ver, yo estoy grabando, sí, estoy, no para, como le dije al caballero, estoy grabándole no para hacer mal uso el video. El señor no me está colaborando. Yo pongo el conocimiento... Escúchame, mi estimada. Converse conmigo, que soy una persona que... A ver... Converse conmigo, que soy una persona como que le está tratando de decir, no hable con él, que está borracho, no le va a entender, hable conmigo. Hable conmigo. Y entonces, la verdad, oye, pana, no me hagas eso. Ahora, ¿ustedes están seguros que está borracho y no comió algo y le hizo daño? No, no seas... No tengo que comer ese tipo de pelo. Solamente Andrés puede comer una pelo. Sí, o sea, te emborrachan las... Sí, está con sus tragos. ¿Quién no se fumó? Les cuento, a mí me agarraron la policía, estaba con mis traguitos. Y me dijo no sé cuánto, y yo tuve la estupidez de decirle, tú no sabes con quién te estás metiendo. ¡Oh! 10 días a Cana. ¿En serio? Ahora, lo bueno es que Douglas pudo solucionar el tema porque nunca nos enteramos que estuvo detenido por manejar con bebida. No, bueno, pero dice que esto fue el año pasado. Hace año y medio, sí. Hace año y medio, ¿no? Año y medio tiene eso esto. Lo dice. Ahora, viene lo siguiente. Uy, regresa mi papito. ¿Por qué sale ese video ahorita? Yo no le estoy diciendo nada. A ver, ahí es el vigilante, pues. ¿Cómo se guardó un año y medio ese video para po? ¿Sabes qué? Le robaron el video. Le robaron el celular. La típica. Es la típica. Y eso, yo creo que lo que hizo mi querido amigo Douglas Bastida, no estamos por ningún lado, ¿no? Diciendo que está bien, porque está muy mal manejar entrado y en la condición que estaba. No, porque sí. Hay niveles. Claro. Hay niveles. Donde le hacían la prueba. Y salía absorteado en la lotería. Directo todo. Al tarro. Entonces, yo creo que estuvo mal, pero yo creo que está peor de que lo saquen el video después de un año y medio. Y él dice, no, yo solamente, ¿tú cómo dice? ¿Te acuerdas? Yo solamente... quiero ir a mi domicilio. No, el vigilante que le estoy dice. Guardándolo por seguridad. Por seguridad. ¿Qué seguridad? Lo expusiste completamente. Ahora, no sabemos si fue obviamente la gente de tránsito. No podemos especular que haya sido él. Porque literal, ¿a quiénes nos han robado? ¿A quiénes se nos han perdido? Uno nunca sabe. Un hacker ingresó al teléfono de la gente y se le robó el dinero. Ay, Andrés, ¿por qué te pones esa onda? Ahora, hacker. A ver, no entiendo. En este caso hay algo que sí les voy a decir. ATM, que no fue el caso de este, pero no sé si ya la CTE lo está haciendo, los ATM tienen una camarita aquí. Sí, entonces sí. Ellos no necesariamente tienen que hacértelo con el celular para que quede registrado cualquier... Tu intervención. Sea. Para el día de mañana, si hay un tema legal, aquí están las imágenes y esto fue lo que ocurrió. Pero adivine quién se pronuncia de este video. ¿Quién? El propio Douglas Bastida cuenta de dónde salió el video, qué tiempo fue y qué estaba haciendo. Vamos a ver. Que hable el señor. Que hable el señor. Douglas Bastida. Hola, quería referirme a ese video que está circulando en las redes mío, se hizo viral, mira tú. Sí, pasó hace año y medio este evento aproximadamente. Fui a Salinas a tocar un concierto, después del concierto hubo una fiesta. La fiesta queda en realidad muy cerca del hotel, yo calculo que tres cuadras y media, por ahí andaba. Y yo tenía que haber caminado, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? No caminé. Entonces... me pasó este incidente con este vigilante de tránsito, que en realidad, pues, creo que hacían su trabajo y todo bien. El único problema es que lo hagan viral a estas alturas, después de tanto tiempo. Eso me parece muy raro a mí, no entiendo.
¿cuál es? O sea, ¿cuál es la necesidad de obviar ahora? Hubiera sido obviar a las 2 años y medio. Pero bueno, en tal caso, en ese momento en Salinas no había nadie. Me gilié, vamos a decir así, lo hice, ¿no? Pero pido disculpas a todos porque eso es terrible, manejar ebrio, obviamente, o aunque sea pasadito de copa, realmente es un arma, ¿no? Puedes matar a alguien y en realidad no se debe de hacer. Peor siendo yo una figura pública, me siento muy avergonzado en realidad, porque imagínate, a esta altura que salga eso. Pero en fin, les quería pedir disculpas a todos. Vuelvo a pedir disculpas a todos por este pequeño o gran incidente, ¿no? La verdad, pues, no es algo que acostumbro a hacer. Siempre tengo un chofer, siempre trato de no manejar. Pero bueno, ese concierto fue algo especial. Recién salió con mi novia, andaba hecho ya, cosas que pasan. En tal caso, se los quiere. Gracias por el mensaje de apoyo. ¡Bravo! ¡Aplauden! Perdón. La embarró, pero se disculpó. Su cuerpo, agradecimiento. Como digo, es de caballeros reconocer el error, así es. Y es de caballeros hasta ahí decir, nomás. Pido disculpas. Hasta miren, ahí nomás. Aquí él pide disculpas y en otro caso le salvaron la vida. Qué bonito, por Dios santo. Y tú dale con esa vaina. Te va a buscar el hijo de la fucia afuera. Yo no salgo contigo. Tú te trepas en un lado. Bueno, está bien que se haya disculpado a esta altura del partido. A mí lo más raro es de que después de 1 año y medio salte la, brinque la rama. Pero habría que preguntarle si le pusieron alguna multa, alguna sanción. ¿Fue a Cana, no fue a Cana? Porque estaba bien pasadito. O sea, yo creería que la organización del evento, que esa vez lo contrató, lo ayudó. A muchos nos han ayudado los vigilantes cuando hemos cometido alguna imprudencia. A mí esta no. Esta vez fue una gran imprudencia. A mí no. Pero lo importante es que él se pide disculpas. Oye, y sabe el hecho. Y te cuento que a mí me pasó esto un 20 y salí de 31. ¿De diciembre? Oh. De diciembre. O sea, en Navidad. Bueno, no voy a contar lo que pasó en la vida, pero estuve preso y en una celda de 4 personas, que eran todos detenidos de la misma... Le llevaron pavo por lo menos. Oye, llevaba pavo, comida, fue una experiencia, más que chuta, que sí, no, fue una experiencia increíble. Porque había pesas, había... Y nos levantaban solamente a las 6 de la mañana, nos levantaban a todos, contaban a los 4, y en la otra, que era del mismo tamaño... La cárcel, la celda, del mismo tamaño, habían 40. Y acá habían 4 o 5 conmigo. Chuso. O sea, te imaginas, y llevaban las comidas. O sea, le dieron harto pavo en Navidad. Como te digo, no lo hace bomba, pero fue una buena experiencia, ¿no? Pero bueno, ¿saben qué? Vámonos con excelentes recomendaciones. Señores, ¿quieres ser un microempresario? ¿Quieres comprar fajas 100% colombiana? Yo te voy a recomendar Multifajas, sí, así como lo escuchas. Ahora que llega la época playera, quieres lucir, moldear y tonificar tu cuerpo, yo te recomiendo las mejores fajas, Multifajas. Tenemos fajas quirúrgicas, fajas postoperatorias, fajas moldeadoras, y puedes hacer tu pedido al 099-235-1032. Hacemos envíos a todo el país, ya sabes, 099, para que nos pidas en todo el país. Multifajas, excelentes recomendaciones. Las mejores fajas colombianas, Multifajas. Ya, colombiano, sí. Parcero, ya. Ahora sí, parce, ahora sí me permite mandar a corte, pues. Dele, vaya. Vámonos, ahí. A corte. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Señores, temprano lanzamos la nota, lanzamos la noticia de que Diego Armando Maradona no habría muerto, como, sino que lo mataron. Pero yo empecé a leer y a escuchar todas las noticias que venían de Argentina. Y bueno, es un culposo. Es, sí, ¿no? Mira, al parecer el día martes, bueno, ya Maradona ya estaba en su casa. Se encontraba con un sobrino, con la cocinera, con un asistente y no me acuerdo quién más. Eran cuatro o cinco personas. ¿Por qué no vemos la nota primero? Sí, vemos la nota, qué es lo que está ocurriendo. A ver, vamos, dale. Computadoras, celulares y documentos. Entre ellos, la historia clínica de Maradona. Es el material requisado por la policía bonaerense tras los allanamientos de la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, el neurocirujano que actuó como el último médico personal del exfutbolista. Luque está siendo investigado por homicidio culposo luego de que tres hijas de Maradona declararan irregularidades en el tratamiento domiciliario de su padre. El propio Luque salió poco después a refutar esa versión ante los medios. No hay nada que ocultar. Acá yo hice lo mejor y más. Estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego. Y obviamente lamento el desenlace, pero les garantizo que se hizo lo mejor con Diego, todos. Maradona había recibido el alta médica el 11 de noviembre luego de ser operado de un hematoma en la cabeza. Entonces el pronóstico dado a conocer por el doctor era muy optimista. Ahora Luque intenta distanciarse del fatal desenlace asegurando que no actuaba como médico personal sino como un amigo y que de poco sirvieron sus consejos ante el carácter indómito del astro argentino. Eso es más o menos lo que yo intuí. Terrible. No, claro, lo que yo intuí. O sea, tu amigo no es un doctor. El doctor te dice, ¿sabes qué? No, como dijo usted lo de Michael Jackson. Ajá. Michael Jackson, el compadre, bien billeteado, y quiero esto, quiero este otro, y le proporcionaba lo que él le pedía para... Y ahí se muere. Es que con estas grandes estrellas ya llega un momento que lo que diga el médico, lo que diga la familia, ya no vale. Pero es lo que yo quiero y yo te estoy diciendo que me des esto. Ah, o sea, sí. Pero es una situación incontrolable. Y por eso hay médicos que prefieren mejor decir... Correcto, un médico, y él lo dice, no actúe como médico, sino como su amigo. Eso es lo preocupante, porque muchos creíamos que él era el médico de cabecera de Maradona. Y en algunas entrevistas yo vi eso, perdón, entonces dije... Un médico, no me llamó mucho la atención porque yo decía, Maradona, con tanto dinero que tienes para que tenga algunos doctores cuidando su integridad y cuidando su vida hasta que él esté bien. O no de repente, era un amigo, o no de repente yo que la mujer, no sé cuál la que estaba, porque ya la mujer no era sabe. La madre, tampoco y quién estaba, yo, ¿sabes qué, mijito? Si tenemos tanta plata, vamos afuera. Porque afuera está protegido porque la gente no... Ahí van los amigos, la gente que sí, que... Sí, y ahí es la cara. Ojo, que según en la segunda nota que tenemos, la persona que habla indica que tenía Maradona 23 días sin haber estado consumiendo alcohol. Es terrible. Se murió por eso, ¿tú? Es terrible. Como terrible, es buenísimo haber consumido alcohol. Vamos a ver, ¿sabe qué? Tengo una imagen donde sale Maradona y salen los Rolling Stones. Ah, sí. Entonces dice, a ver, la droga no es el trago. Vamos a ver esa segunda nota. El deporte lo mató. No es el trago, sí, chao, sí, chao. Vamos, dale. ¿Cómo fueron las últimas horas y lo que nos estábamos preguntando ayer cuando estábamos barajando esta primera noticia tan triste? ¿De qué murió Diego Maradona? Sí, las noticias son preocupantes, ¿no? Porque la fiscal Laura Capra de Benavides con su equipo ya están formando una causa penal, una causa por averiguación de causales de muerte. El estado de salud de Maradona, en la previa, contado por sus propios familiares, era de altibajos totales. Una persona... muy depresiva, tomaba 8 medicamentos cardíacos, neurológicos, anticoagulantes, contra la presión, los depresivos también, y venía cumpliendo aparentemente con todo el protocolo que le habían indicado. Maradona no tenía una ambulancia de alta complejidad en la casa, ni tampoco tenía un médico especialista en emergencias que lo acompañara.
Y la última referencia que pudo comprobar la Fiscalía a través de las declaraciones es que en los últimos 23 días, por lo menos, no había consumido alcohol. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Todo esto se tuvo que reconstruir a través del relato de las personas que estaban en la calle, en la casa. La última persona que vio a Maradona con vida es el sobrino. Sí, que volvió a las 11 de la noche. El martes a las 11 de la noche. Ese sobrino, un asistente, un empleado de seguridad, una enfermera y una cocinera estaban en la casa. O sea, vamos por parte. Enfermera, la única persona capacitada, digamos, para la enfermera. La enfermera. El resto no. ¿Quiere decir que nadie lo vio en la mañana a Diego Maradona con vida? Bueno, cuando decían que se había levantado, desayunó, se sintió mal y después volvió a la cama. No se levantó. No se levantó de la cama. ¿La hora de muerte es esa? Sí, es después de la... unos minutos antes de las 12 del mediodía. Maradona no se levantó de la cama. Yo lo pregunté y lo recontrapregunté desde anoche, esta madrugada y esta mañana. Maradona no se levantó. No se levantó. A las 11 y media de la mañana vino un psicólogo y una psiquiatra que eran personales porque él tenía la costumbre de cambiar permanentemente al personal que lo atendía, que eso no es recomendable. Quisieron hablar con él para iniciar la terapia del día. Maradona no respondía. Parecía que estaba dormido. Se dieron cuenta de que era una persona que estaba en una situación de inconsciencia. Llamaron al sobrino y al asistente. Se dieron cuenta que estaba en una situación de emergencia absoluta. La enfermera con la psiquiatra empiezan a realizar el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Empieza otra persona a llamar a las obras sociales, llaman a varias ambulancias, fundamentalmente a Swiss Medical. Por eso confluyen tantas después. Por eso llegan tantas. Pero antes llegó un médico. Un médico, claro. Ahí viene el dato. El vecino Pablo. Ahí viene el dato. Salen corriendo de la casa, le piden auxilio, ¿no? Sí, le piden auxilio en desesperación a un cirujano que vive en el barrio. Ese cirujano toma varias decisiones. Con el RCP, con todas las maniobras, y le aplica adrenalina y atropina en ampollas, como última medida. Un cuadro bastante complicado, o sea, más allá de la salud de él, es, o sea, consideremos que estaba tomando 8 fármacos diarios. A esos 8 fármacos, ya cuando se dan cuenta de que él no reacciona, llaman a un cirujano médico que de pronto le dicen, Andresito, ayúdame con esta persona que no reacciona. Mira. Llega Andresito, empieza a suministrar de pronto una medicación sin saber lo que ya previamente está en mi cuerpo, pero en realidad ya lo único que termina de comprobar es que ya Diego Armando ya estaba muerto. Yo acabo de escuchar al gran filósofo Quintero que dice, de todo lo que hizo ahí, de todo, porque él fue la herramienta que te llevó a ese desenlace y ahora le quieren echar la culpa al médico. Que no es un médico de cabecera. Así, y era su amigo, además. Que lo apoyó. Y dijo, ¿quién estaba al frente? Un enfermero. Teniendo tanta plata, como hemos hablado hace un rato. Claro. Derivar lo que tenía a una enfermera. Me parece una locura, perdón. Es que ahí viene esa parte de que esta gente, perdón, cuando tiene tanto billete no te quiere hacer caso. Es eso, por eso el gran filósofo chino, Quintero, dice, tanta vaina y el que tiene la culpa es el mismo, ¿no? Y le quiere meter preso al porque la verdad, lo quiere meter preso. Mande la segunda nota, porque si sí, no... Sí, suéltelo la segunda notita, Luigi. La reanimación fue de entre 30 y 45 minutos, no lo pudieron recuperar. Maradona se murió y a partir de ahí tuvieron que notificar a la fiscal y a la policía. Y ahora viene otra cosa más que ocurrió dentro de la casa que hasta ahora no se dijo. Una de las primeras personas que llegó fue Claudia y después llegaron las hijas. No querían bajo ningún punto de vista el desarrollo de una autopsia. Eso generó toda una discusión. Luego los funcionarios judiciales tuvieron que convencerlos. Ellos terminan de acceder. Y hay una persona que tiene un rol protagónico en toda esta historia y que forma parte del expediente judicial, que es Giannina. Giannina hace algo que es muy difícil y que realmente demuestra el amor por su papá, el coraje, el estado de emergencia que estaban viviendo. Giannina se pone al lado de los médicos legistas y ve todo el trabajo, todo, absolutamente todo, lo que hizo la policía científica, todos los exámenes.
En el único momento que se retiró es cuando se hicieron los exámenes más complejos, donde se hace el acta de defunción. ¿Por qué hace eso, Janina? Por una cuestión de seguridad personal. Qué tremendo. Por una cuestión, pero yo te digo, Sergio, conozco... Hay que ser muy valiente. Muy valiente. Yo conozco el procedimiento pericial y no es fácil estar frente a una persona que murió, vos como familiar directo, presenciar el trabajo de tu papá. Tu papá acaba de morir. Lo que pasa es que yo creo que, a pesar de lo difícil, estas chicas estuvieron con su papá en internaciones dramáticas, siendo muy chicas. Ahora son mujeres, es durísimo también, pero yo creo que desde siempre estuvieron preparadas para acompañarlo en situaciones... Mira tú, sorprendido. Muy duro. Ese es el problema también cuando mueren estos grandes personajes que después se convierten en leyenda. Estamos hablando de Michael Jackson, de José José, todo lo que Juan ocurre Gabriel. Alrededor de ellos, ¿no? Bien lo decía por el filósofo hindú, uh-huh. Quintero. Y hacen todo, no, oye, pero el gran culpable de todo esto es él. Sí. No, sí, no sí. Hacer caso. Querer llevar la vida días, a su manera. ¿Cuántos días estaba sin tomar? 23 días sin tocar un... Y ya era demasiado. Bastante. ¿No? Ya era demasiado. Porque, pero el consumo de droga ya no había. No, y recordemos que hace poco también vimos unas imágenes donde se veía a Diego Armando cuando estaba todavía en vida, en su casa, no sé dónde era, pero se lo veía con los pantalones rodados. Ah, bailando. Disfrutando. Yo vi una entrevista y dice, ¿qué tal el partido? No sé cuánto. Y él... No, ya, pues ya, en los chisitos muertos, pues ya. ¿Por qué no lo encerraron? ¿Lo hubieran encerrado en alguna clínica? No sé, pero mira lo que te lleva. Bueno, oye, cuénteme usted, me estaba contando en medio de la... que usted contaba de que sí, que le había ido. Que... Ah, no, sí, lo que dijo precisamente el lo que decía la televisión argentina, o sea, morir de una manera tan silenciosa, prácticamente le vino el paro respiratorio y estaba solamente con la enfermera, o sea, el único familiar cercano, el sobrino, pero de ahí no había absolutamente nadie más, y una enfermera que a duras penas podía hacer, decirle, tenga, esta es la droga tal cosa y esta es la droga aquí, tómese la pastillita, y hay que ver si se la tomaba, ¿no? Pero bueno, ahora sí, yo le tengo una recomendación muy importante y esto tómelo muy, pero muy en cuenta. No vaya a ser como Diego Armando Maradona, que tal vez no se tomaba la pastilla. Usted recuerde que en Mueblería Palito activa tu crédito directo y la entrada, sí, por supuesto, sin garante y solo con tu cédula. Recuerda que con nuestro crédito directo de Mueblería Palito tienes 60 días de gracias para realizar tu primer pago hasta 24 meses plazo. Recuerda, Mueblería Palito. Excelencia y mueble. Y seguimos con más recomendaciones. Pues sí, déjame recomendarte que tenemos faja. Recuerda que quiere ser otra vez un micro. Otra vez está hablando de la misma faja. O esa otra faja. Multifaja, póngame la imagen de Multifaja. ¿Quieres tener tu propio negocio? Sí, ¿quieres quiero, ser un microempresario? Yo te recomiendo Multifaja porque hacemos envíos a todo el país. Sí, estamos en esta semana de Black Friday. No te olvides, Black Friday. Tienes que visitarnos en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato. Hacemos envío donde tú quieras. Ya sabes que puedes hacer tu pedido al 099-235-1032. Recuerda que tenemos excelentes promociones y lo mejor de todo es que hacemos envíos a todo el país. Multifaja, sí. Llama a ese número, llama rápido porque tenemos fajas colombianas. Expanduleros de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Ya. Bueno, señores, ha sido un programa bien denso. Hemos hablado de la fucsia casi media hora. Nuevamente, nosotros jamás estaremos de acuerdo con la violencia. Lo de Douglas que engañó a todo el mundo, ¿no? Ese video corrió ayer y hoy día. Yo dije, pero no había sido un año y medio. Y se disculpó, usted no sé qué algo le va a dar por las disculpas, me dijo. No, él. Y lo de Diego Armando Maradona, ¿no? Miren, realmente ya pasaron otras cosas que se nos quedan en el tintero. Y no se olviden de que pueden comentar aquí en el programa si les gustó el programa de hoy. Los pitos que vieron el día de hoy, ¿están a favor o están en contra? Lo importante es que nosotros siempre vamos a estar en contra de la violencia, siempre para la paz. Lo mejor para ambas familias, el señor Araos y de la fucsia, es que lleguen a un acuerdo bonito y que se tomen un cafecito, por lo menos. Bonito con cafecito. Y nosotros también nos vamos a ir a tomar un cafecito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda, mañana otra vez ex faranduleros. Y recuerda, sí, comenta de la fucsia. Nos vemos. De Douglas. Hasta mañana. Chao.